Consulado del Principado de Mónaco presenta Le Ballet de Monte Carlo, a beneficio de Nido para Ángeles y Quierme con Sol. Tres únicas funciones de su obra cumbre, LAC, basada en el maravilloso Lago de los Cisnes. Uno de los mejores ballets del mundo trae a escena 50 bailarines, vestuarios, escenografías y coreografías innovadoras. 21, 22 y 23 de febrero en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Boletas a la venta ya. En el mundo se conmemora el Día de la Parálisis Cerebral. Mi nombre es Emmy. Tengo parálisis cerebral. Tengo los mismos derechos que todos y todos. Más de 17 millones de personas viven con esta condición en el mundo, pero miles de profesionales los atienden y garantizan sus derechos. Ofrecemos una vida con calidad y posibilidades de desarrollo para estos niños, niñas y jóvenes. Todo comenzó en Puerto Rico durante las Olimpiadas Especiales de Latinoamérica el 27 de febrero del 2010. Ese día, mi hijo Luis Oscar ganó una medalla de oro en triatlón. Esta experiencia me dio la oportunidad de compartir 9 días con él y con más de 1.200 atletas especiales de múltiples edades. Sentí que fue un viaje hacia el futuro, donde tuve la oportunidad de analizar con mucho detenimiento el porvenir de mí. Más adelante, Dios me guió para congregar un grupo de amigos quienes compartían el mismo deseo de mejorar la percepción de las personas con necesidades especiales en nuestra sociedad. Todo esto dio origen al movimiento que hoy llamamos Quiéreme como soy. Quiéreme como soy ya es parte de nuestra sociedad gracias a una inspiración muy singular, mi hijo. Y hoy, gracias a Dios, se ha convertido en una inspiración para miles de personas que ahora pueden decir, quiéreme como soy, como yo te quiero a ti. Conversaremos, como les decía, con Michelle Delance y Mónica Despradel. Antes de ello, quiero agradecer los gestos de solidaridad con Edith Febles, que como saben ha perdido recientemente a su padre, incluyendo estas flores que ha enviado el Banco del Progreso. Su cariño y su solidaridad son bien recibidas definitivamente, y estoy segura que para Edith es bastante importante. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica y Michelle, para hablarnos de estos, de estas actividades artísticas que además tienen vocación de solidaridad. Así es. Bueno, pues mi pésame a Eddie, ahora te voy y no sabía. Bueno, pues nosotros estamos muy contentas porque esto va a ser un evento de verdad trascendental en República Dominicana. Es un evento, como tú dices, que está cargado de solidaridad, pero que al mismo tiempo muestra una de las compañías mejores del mundo, Le Ballet de Monte Carlo, con su obra LAC, que está basada en el famoso Lago de los Cisnes, con música de Tchaikovsky. Esto va a ser un evento sin precedentes. Primero, porque hace mucho tiempo que en República Dominicana no viene una compañía completa que podamos disfrutar con toda su escenografía, todos sus vestuarios, una coreografía de su director, que es Jean-Christophe Maillot, que revela modernismo también, aparte de que son bailarines clásicos, está cargado de mucha drama y modernidad actual. Uh-huh. Por eso entiendo que va a ser un gran evento, y como tú decías, pues está a beneficio de Quiéreme como soy, Nido para Ángeles. A quien represento, Nido para Ángeles es una institución que trabaja con niños y niñas con parálisis cerebral. Estamos ya lanzando nuestro programa de educación y rehabilitación, o sea, tenemos un centro donde los niños reciben educación y rehabilitación al mismo tiempo, y entendemos que ha cambiado la vida de muchos niños nuestro trabajo para esta población. El Ballet de Monte Carlo es una presentación que tiene además un buen posicionamiento a nivel mundial. ¿Qué significa el Ballet de Monte Carlo en ese mundo artístico? Bueno, como te decía al principio, es una de las compañías más famosas del mundo. El Mónaco específicamente ha sido cuna de los grandes ballets de Europa, porque
En el siglo pasado, Diaghilev se instaló en Mónaco por muchos años y montó aquellos ballets rusos famosos. Uh-huh. Y por lo tanto, siempre Mónaco fue como una sede muy importante en Europa de los grandes ballets. Luego el Principado de Mónaco, pues formó, años después de la puerta de Diaghilev, formó el Ballet de Monte Carlo con el director que va a venir y que es coreógrafo de esta obra, que es Jean-Christophe Maillot. Uh-huh. Aparte, Monte Carlo, a pesar de ser un muy pequeño, uh-huh, tiene una vida cultural muy grande, más de 700 espectáculos al año. Tiene un centro coreográfico donde se reúnen muchos jóvenes europeos para hacer planes y proyectos. Por lo tanto, tener al Ballet de Monte Carlo aquí sí realmente es de gran prestigio y nos coloca también. Sabes que el consulado dominicano, donde Mónaco, en República Dominicana, que lo representa su cónsul Zona Villanueva, pues ha tenido varios años tratando de traer esta compañía. Y ella no estaba hoy con nosotros, pero gracias a sus esfuerzos y la representación diplomática que ella tiene con respecto a Mónaco, pues se ha podido lograr esto. Michelle, ¿qué actividades o qué proyectos de la Fundación Quiéreme Como Soy se van a ver beneficiados por este evento artístico del Ballet de Monte Carlo? Primeramente, estamos sumamente agradecidos por formar parte y ser beneficiados de esta gran obra. La Fundación Quiéreme Como Soy, su principal programa, uh-huh, es el programa Coletour, que es el programa de sensibilización y concientización de la sociedad dominicana. Ese programa se lleva a cabo en colegios, escuelas públicas y privadas, en empresas, a nivel nacional. Entonces, esos fondos pues van a ir destinados a seguir esa sensibilización de la sociedad dominicana para crear el cambio cultural que queremos hacer, uh-huh, y realmente sensibilizar a la sociedad y que estas personas con discapacidad intelectual puedan ser más aceptados e incluidos, tanto en la sociedad como en la vida laboral. Claro. Otro programa también es el programa de inclusión laboral, uh-huh, donde luego de que estas personas, de que estos adolescentes pasan por su educación, uh-huh, base, pues se integran en la vida laboral de aquí de República Dominicana. Sí. Y esa es básicamente la finalidad de la fundación, la inclusión tanto social como laboral. Y de estos fondos pues serán bienvenidos para esos programas. ¿Y cómo se logra crear? ¿En qué se basan esos proyectos para lograr incluir, sobre todo en el mundo laboral, donde supongo y presiento hay bastante discriminación, ¿no? Sí, bueno, es un reto bastante fuerte, la verdad es un trabajo que hemos hecho muy arduo, que todavía falta mucho por hacer, pero poco a poco, con el trabajo de sensibilización que se ha hecho también en las empresas, pues se han integrado un poco más a ese movimiento de inclusión que se ha creado. Gracias a convenios, acuerdos que se han hecho a nivel institucional con empresas privadas y del Estado, pues hemos ido logrando esa poco a poco esa inclusión laboral de estas personas. Ese es el reto más grande para las personas con las que trabajan. Sí, pero la verdad es que nuestra finalidad es lograr que estas personas tengan una vida más independiente, y parte de una vida independiente pues es la vida laboral. Uh-huh. Entonces, sí, estamos trabajando arduamente para que eso poco a poco se logre. Y en el caso de las personas a las que has tenido para Ángeles, ¿cuáles son los retos más transversales en su vida? Sí. En relación al trabajo que sí se puede hacer desde la Fundación. Sí, nosotros impactamos más que nada a niños, niñas y jóvenes. Nosotros impactamos desde los 0 hasta los 18 años. O sea que nuestro objetivo principal es poder desarrollar los programas que ayuden a que su vida sea más digna y que tengan lo que por garantía de derechos le corresponde, que es educación, salud y en este caso rehabilitación. Nosotros ayudamos a que ese cerebro que ha sido impactado por el daño cerebral que ha sufrido, por eso se llama parálisis cerebral,
pues se ha recuperado todas las funciones en lo más que se puede. Eso por, para eso se hace un programa de estímulo, un programa de comunicación que incluye terapia física, ocupacional, lenguaje, hidroterapia, educación, atención psicológica, trabajo social. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Es como si fuera un colegio, pero un colegio que incluye todo esto. El niño llega en un programa normal por la mañana o por la tarde. Hay dos turnos. Y se queda con nosotros toda la mañana o toda la tarde y recibe ese programa. Al recibir ese programa impacta positivamente su vida, claro, definitivamente. Y lo preparamos, pues entonces, a que pueda en un futuro pues estar preparado para entrar a la sociedad o a la parte laboral, que es lo que todos esperamos, que se pueda cumplir y que ellos tengan una vida lo más normal posible, o sea, con toda la inclusión que se merecen como cualquier otra persona. Vamos a recordar las fechas de la actividad y también los lugares en los que pueden adquirir las boletas. Sí, bueno, la fecha de la actividad es 21, 22 y 23 de febrero. O sea, ya estamos a dos semanas del evento. Son tres funciones únicas con el mismo programa y el mismo precio. Oscilan entre 800 pesos y 5 mil pesos. O sea, que hay para todos. El que pueda pagar una entrada de 5 mil, pues puede disfrutar de la platea. Pero el que no pueda, pues puede disfrutar del balcón, que se ve súper bien. Tenemos un teatro con una estupenda disposición del público, que en todos lugares se ve muy bien. Están a la venta en la Fundación Sinfonía, que nosotros somos aliados. La Fundación Sinfonía es aliado nuestro en esto, en el Teatro Nacional, obviamente, en la boletería del Teatro Nacional. También está en el Club de Lectores y en las fundaciones nuestras, en las dos fundaciones. Bueno, ahí están las informaciones. Felicidades por la iniciativa y también gracias por el trabajo que vienen realizando desde sus fundaciones. Gracias. Muchas gracias por haber venido a compartir estas informaciones con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Y a ustedes recordarles que pueden ver este programa también en diferido a través del canal de YouTube de Edith Febles. Y de hecho, pueden suscribirse al canal y eso permitirá que vean no solo el contenido de hoy, sino el contenido de los demás días. Como saben, este es un programa diario y por lo tanto siempre hay mucho contenido nuevo que compartir con ustedes. Ha sido un placer para mí, Carolina Santana, haber compartido con ustedes en este viernes de febrero en su programa La Cosa Como Es. Su lado del Principado de Mónaco presenta Le Ballet de Monte Carlo a beneficio del Nido para Ángeles y Quierme con Sol. Tres únicas funciones de su obra cumbre, LAC, basada en el maravilloso Lago de los Cisnes. Uno de los mejores ballets del mundo trae a escena 50 bailarines, vestuarios, escenografías y coreografías innovadoras. 21, 22 y 23 de febrero en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Boletas a la venta ya.